Buenos días, Mochito. Oyes, ¿me puedes decir cuántos años tiene Lexani? ¿Cuántos años tiene Lexani? ¿Cuántos años tiene Lexani? Mamá, ¿cuántos años tiene Lexani? No me quiere decir hoy, ahorita. ¿Cuántos años tiene Lexani? No, no, no. ¿No? ¿Cuántos años tiene Lexani, mami? ¿No me quiere decir? Lexani, ¿cuántos años tienes? Uno. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Tantos? Oh, oh, wow. Oh, my goodness. Oh, wow. Bueno, soy muy activa. Cabrones, ¿saben? Esta vez se me acabaron las fresas. Siento mi cara bien reseca, ¿saben? Ahorita me voy a poner mi crema de una vez antes de hacerme mis fresas. Antes de preparármelo. Porque siento el este que uso yo para lavarme la cara. Porque es diferente al que estoy usando de St. Ives. Me deja la cara súper reseca. No sé por qué, o será porque también he notado que también el Cenife lo hace en la noche. No sé si fue porque, ¿dónde está mi crema? Aquí está. Luego cambié todo aquí, que se mira diferente. Yay, me encanta. ¿Qué les estaba diciendo? Les pongo aquí. Sí, he notado que también el Cenife me deja mi piel reseca últimamente. Y en la noche lo que hago es que me pongo aceite de coco. En vez de poner otra crema para que se sienta humectada mi piel. Y me ha estado ayudando bastante. Yo creo por lo mismo de que se está poniendo un poquito frío. Pues obviamente ven el cambio de clima y todo eso. Hace que tu piel se te ponga un poco reseca. Y pues obviamente necesitas humectarla. Así que bueno, ya está. Ahora sí, me voy a hacer un snack. Ahorita les enseño. Y saben, antes de que se me pase, la Isla estaba platicando que estaba haciendo una página de Facebook y todo eso, y bla, 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 bla. No quería hablar mucho de eso. Porque estaba yo bien concentrada en esto, ya ven que les dije que ya casi ni grabé. Por lo mismo de que estaba todo el día concentrada en eso, trabajando en ese video que le subí a mi canal de Juanis. Y este es de un grupo donde van a ser puras chicas nada más. Y que quieren estar en el grupo para bajar de peso. Obviamente nos vamos a estar ayudando, apoyando mutuamente, compartiendo las comidas. Y yo hice un video, así que si quieres saber más acerca de ese grupo y quieren ser parte de él, vayan a ver ese video porque ahí les explico todo. Una cosita que se me pasó a mencionar, sí, se me pasó a mencionar, es que desde el momento que tú me mandes la solicitud de Facebook a mí, al, ¿cómo se llama? Al grupo, y yo lo acepto, por decir, yo el lunes voy a empezar a compartir todo, ¿ok? Fotos y todo lo que tengo que compartir. Si yo veo, por decir, que tú empiezas a mandarme la solicitud, por si hoy es viernes, por si para ustedes va a ser domingo, si yo veo que ya mandaste, eso quiere decir que entonces mañana lunes para ustedes ya vas a empezar tú conmigo y vas a empezar a publicar lo que yo pedí que publicaran. Y pues sí les digo, así que bueno, si están interesadas, chicas, les estoy avisando también por aquí porque yo sé que también muchos de ustedes les interesa todo eso. Y pues sí les digo, vayan a ver ese video porque ya tengo más. Detalladamente expliqué varias cosas que son súper importantes seguir esas reglas para que sean parte del grupo. Y bueno, ahorita voy a poner a cargar la batería. Serafín dice que quiere que vayamos a cenar en un lugar donde es su amigo que venden hamburguesas. Creo que lo hacen en casa, no sé. Y quiere que vayamos a probarlo. Así que pues yo no voy a hacer de comer. Ahorita voy a apurarme y voy a hacer a arreglarme. Y voy a, ya van a dar las 3. Y tengo que ir a la oficina todavía. Ahorita salí, quise pasar a la oficina, pero no me dio tiempo. Así que bueno, porque cuando fui, pasé la oficina, lamentablemente estaba cerrada. Y miren, necesito comprar fresas porque son las últimas que quedan. Y tengo que ir a dejar el plano y todo. El permiso, no sé ni dónde está. Lo dejé en la camioneta. Para que lo firmen y todo, ya sepan qué onda, qué es lo que vamos a hacer con el techo. Si es que mañana no llueve, primeramente Dios. Y sí les digo, hoy tengo que doblar la ropa de Lexani.
no la ha doblado. Sí, ayer nos vamos a dormir porque la Alexa estaba despierta y ella luego quiere agarrar la ropa. Y pues no, como les digo, yo trato de evitar esos regaños innecesarios. Innecesarios. Pero bueno, voy a comerme ahorita un snack. Mi snack es un... Estos son de arroz inflado. Es integral. Le voy a poner una fresa y peanut butter. Y así queda, está súper rico. Voy a poner a cargar la cámara porque ya está acabando la batería. Todavía tiene, pero de todos modos quiero ponerla a cargar para este... ¿Cómo se dice? Para que esté cargada, pues. Ya no me dio tiempo llevar el permiso o el aviso a la oficina. Ten, ten, ten. Oigan, voy a ahora sí a doblar la ropa de Lexani. Miren, mi pelo me ha crecido bastante, chavalones, en serio. Se siente súper saludable. No cabe duda que el aceite de coco me ha dado bastante. Me gusta cómo se ve, cómo se siente. Se ve súper saludable. Pero bueno, ¿saben? Me está dando un poquito hambre. Quiero algo, pero no sé qué. Tengo sed, pero también quiero comer algo, pero no sé qué. Hubiera cortado el pepino hace rato para comer pepino. Ah, uvas. Uvas con chile. Ese nunca falla. Nunca falla. Ok, Lexani, sóplale, sóplale. Que le sople. Lexani, ¿le vas a decir así a los chalones? ¿Cuántos años tiene Lexani? ¿Cuántos años tiene Lexani? Ven, no me quiere decir. Dime, y todavía la tina. Tengo que decir. Mamá. ¿Cuántos años tiene Lexani? Mamá. Mira. Uno. ¿Cuántos años tiene Lexani? ¿Qué? Oh. Ok, pues dime cuántos años tiene Lexani. Dime quién, dime cuántos años tiene Lexani y y pongo mi dedo para que le soples. ¿Cuántos años tiene Lexani? No les quiere decir, qué envidiosa eres. ¿Cuántos años tiene Lexani? Que le sople. ¡Yay! ¡Bravo! Ya nos vamos, chavalones. Dice, mira. A la calle. Vámonos a la calle. A ver si se puede ver. Sí, ahí sí me miran. Vamos ahorita en camino a donde les dije que vamos a ir a comer. Es amigo de Serafín el Chavo. Y ya llegó mi güerito, miren. Aquí anda. Y les he platicado todo lo del grupo y todo eso. Nadie sabe todo eso. Yo les le platiqué mi plan y todo. Y pues sí les digo, así que al último terminé borrando el Facebook que había hecho y hice ya el grupo. Es más fácil, así todos podemos ver qué onda. Si ustedes quieren ser parte del grupo, chicas, en serio, si quieren formar parte, si quieren ser parte del grupo, es importante que miren el video para que ustedes sepan son, las reglas. ¿Qué, mamá? Son puras puras mujeres. Puras mujeres que quieren bajar de peso. Obviamente, ahora nos vamos a estar apoyando mutuamente y es importante que miren ese video para las reglas, porque la verdad no quiero estar, yo tengo que tomarme el tiempo para obviamente estar checando que todos hagan lo que les pedí o las reglas. Bueno, baboso. Y honestamente, pues no quiero yo estar tomándome todavía el tiempo de tener que estarles explicando y decirles otra vez las reglas cuando ya las dije en el video. Y pues esto va en serio, yo me estoy tomando de mi tiempo para yo estar checando todo eso. Así que les pido por favor que miren ese video y así se informen bien. Y ya después, si quieren, pues obviamente ser parte del grupo, pues ya lo hagan, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ir a comer unas hamburguesas. ¿Sí? Hamburguesas. Y ahorita nos vemos a ver qué tal. Ya tenemos hambre, mi amor. Y Mochito va bien tranquilita allá atrás. ¿Ya, mami? Tenemos escuchando a Adela. Cada vez que escucho a Adele, no les grabé. Porque fuimos y estaba frísimo. Y nos apuramos y nos venimos. Ya ni las grabé, chavales. También me pregunta que luego, ¿por qué no les grabo cuando comemos? Es que luego nos antojamos y luego me dicen, Juanita, es que siempre nos estás antojando. So, sí. Ahorita les enseño. Tomo Serafín se trajo una para su lonche. La del moño colorado. Tiki, tiki, tiki. Tiki tiki ti, me trae todo el día mareado. Tiki tiki ti, tiki tiki ti. Ay. Yo no sé por qué se vino esa canción a la cabeza ahorita. ¿Cómo trae esos pantalones? Pues son leggings. Trae leggings. Les voy a enseñar la hamburguesa. Así es como se mira. Y yo pensé que estaba abierta, pero no tiene papel aluminio. ¿Qué trae?
trae carne, queso, piña. No, mami, da. Mami, da, Lexani. No, no, no. Ay. Piña, tocino, la carne, obviamente. Y, ¿qué más? Salchicha. Mami, da. ¿Qué lo está dando McFlurry? Vamos a traer un McFlurry. De estos chiquitos de M&M. Se lo estoy dando a Lexani. ¿Lexani? ¿Más? Espérame, está sucia, creo. ¡Oh! ¿Dónde está? Voy a mandar a jugar con mi hija con estos objetos. A ver, ahí va, ahí va. Una, dos y... ¡Yay! Ahora tú, mi amor, ahora tú. Ahora tú. ¡Oh! ¡Oh! Ahora tú, mi vida. ¡Oh! ¡Uy! Mira, ve cómo se emociona. ¡Ay! ¡Ay, mi machita! ¡Ay! ¡Lexani! ¿Cuántos años tiene Lexani? Anda riendo sola. ¡Ay! ¡Yay! Ahora, mamá. ¡Uy! ¡Uy! Es que ahorita la estaba mordiendo, quería que se lo sabiera, pero pues no, vea. Mejor que puede tener. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! Miren quién tiró ahí el calentón. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. ¿Estás tomando agua? ¿Qué es eso? Bailemos con el Tuca. Bailemos con Lenazo, ¿no? Dice no. Chavalones, ya nos vamos a despedir. Ya le estaría a ti de sueño. ¿Sí que el pañal? ¿Está hecha pipí? No sé. Pero bueno, chavalones, que pasen buenas noches. Que ahorita me los bendiga, que sean con los angelitos. Y primeramente, nos vemos mañana. Diles, hasta mañana. ¿Se acuerdan cuando antes no decía adiós ni nada? No hacía nada, Alexa, y nomás se quedaba viendo. Pero eso sí, desde que nació, siempre me he mirado la cámara directamente. ¿Saben? Uno de ustedes me dio una idea acerca de cómo arreglarle en el cuarto de Alexa. Y muchas gracias, Alma. Me dio esa idea y se voy a estarla haciendo así porque quiero ver cómo... ¿Qué pasa? Quería... He estado viendo, no crean. No he estado a gusto cómo se mira. Pero bueno, ahora sí me despido. Que pasen buenas noches, que Dios me lo bendiga y que sean con los angelitos. Y primeramente, nos vemos mañana. Mañana, primeramente, yo hago ese cambio. Yo les aviso, les enseño obviamente como siempre. Y pues ahora sí, hasta mañana. Bye, bye. Día hasta mañana. Di bye, bye. Hasta mañana, mi amor. Bye. Los quiero mucho, ¿ok? Adiós.